amigos de Minuto 91. Aquí estamos en el Estadio Monumental con toda esta previa donde va a jugar el cuadro local Universitario versus el Sport Boys del Callao en el torneo de promoción y reservas. Ganó la U 1-0 en el partido preliminar. Ahora ya está haciendo el calentamiento el cuadro crema. Los rosados ya acabaron, ya están en el camerín. Vemos ahí la trinchera norte que todavía no hace su ingreso a la tribuna principal, a la tribuna norte, a la parte central. La tribuna del Boys está completamente vacía porque la hinchada se encuentra también en los alrededores ahí del Monumental haciendo sus arengas para el ingreso, para su ingreso al estadio, a la tribuna sur. Ya sabe, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Santa Rosa, Minuto 91, de 7 a 8 de la mañana con la conducción de Miguel Romero y con todo el plantel: Eri Rodríguez, Omar Oré, Julio Santillán y Edwin Olortegui. Y muy pronto, Minuto 91, la revista también, muy pronto, próximamente, para todos nuestros radioescuchas. Ya sabe, todos los sábados Radio Santa Rosa estamos presentes aquí en la previa del Universitario Sport Boys del Callao, aquí desde el Estadio Monumental de Ate. Vemos ahí que está la gente de la trinchera norte dando sus arengas del caso para hacer su ingreso aquí al Estadio Monumental. Seguimos viendo el calentamiento del cuadro merengue. Hoy día Norberto Solano se va a enfrentar a su equipo, de cual es hincha, ¿no? Solano, sabemos todos que es hincha del Sport Boys, y va a enfrentar hoy como técnico al equipo del cual él es hincha, ¿no? Como es el Sport Boys de Callao. Por eso que durante la semana decía que era un partido muy especial para él, por enfrentarse al equipo rosado. Hay que recordar que Solano nunca ha jugado en Boys, y le manifestó que se iba a retirar en Boys, pero esto ya es una idea, creo que no se valora porque ya es un técnico, el buen Norberto Solano. En cambio, en el equipo rosado tenemos a Julio Colina, que ha sido arquero de Boys también, y ahora está haciendo muy bien las cosas como preparador de arqueros primero, y ahora como técnico interino, que parece que va a quedar todo el año Julio Colina como técnico del equipo rosado, que viene de ganar dos partidos seguidos. Vemos ahí a la mascota merengue, a Garrita, también, que se encuentra aquí en el Estadio Monumental de Ate. Poca gente, habrán unas 1000 personas, 1500 personas en ese estadio. Esperemos que poco a poco vaya aumentando la cantidad de hinchas que van a llegar al Estadio Monumental. Seguimos aquí en la previa de este partido. De los equipos, tanto el equipo, vemos que están regando la cancha, tanto del equipo local, el equipo merengue, como del equipo visitante, el equipo rosado del Sport Boys. Estamos aquí en vivo y en directo para Minuto 91, Minuto 91 Radio, también Minuto 91 Blogspot, y muy pronto Minuto 91 la revista. Así que prepárense, que se viene con todo Minuto 91. Vemos ahí a la hinchada crema, ya está apostada en su tribuna norte. Todavía no hace su ingreso la barra oficial del Sport Boys, la barra popular Juventud Rosada. Vemos que están ahí en la explanada de la tribuna sur. Todavía no hacen su ingreso principal los hinchas rosados, que también han venido desde el Callao al Estadio Monumental. Vemos, la cancha se está regando, según apellido del técnico Norberto Solano, ya que esté en muy mal estado la cancha del Monumental. Poco a poco la vienen recuperando. Ya sabe, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, Minuto 91 por los 1500 de Radio Santa Rosa. También nos puede seguir vía internet www.radiosantarosa.com.pe, o también en el internet minuto91peru.blogspot.com. Estamos aquí presentes desde el Estadio Monumental de Ate. Falta pocos instantes para que se dé el inicio del partido. Hay mucha gente, repetimos, en el Estadio Monumental. La tribuna de Oriente casi vacía, la popular norte no hay mucha gente, en Occidente tampoco, la gente está que se guarda para el clásico, los hinchas de la U, y en la tribuna rosada todavía no ingresa la barra principal, que está en desplanada de la tribuna sur.
y siguen regando el campo de juego. Parece que ya va a salir el equipo merengue. Completamente vacíos, porque ya se sabe que no puede haber palcos en el Estadio Monumental, no hay asistencia de palco después de la desgracia que pasó con este muchacho Chalianza Walter Oyarce. Por eso en el Estadio Monumental se juega solamente con tribunas, no palcos. Vamos a hacer también un seguimiento, cómo va ese caso de la justicia con el caso de este muchacho Chalianza Walter Oyarce, una víctima más del fútbol. Lamentable, ¿no? Ya sabe, todos los sábados, minuto 91 por Radio Santa Rosa. Ahí está la barra de Oriente, Universitario de Deportes. En este instante hace su ingreso ya la barra del Sport Boys del Callao, la Tribuna Sur. Bueno, también sale el equipo rosado a la vez y entra la barra y también entra el equipo rosado al campo de juego. Pequeña pero bulliciosa barra del cuadro del Sport Boys de Callao en el Estadio Monumental. También ahí está el equipo merengue, también ya sale el campo de juego, el cuadro del Abuelo Roberto Solano. Va a saludar la barra de Boys a su barra principal, los jugadores del Boys. Universitario va a hacer lo mismo con su barra que se encuentra en la tribuna de Popular Norte. Respectivas para este encuentro que se va a jugar hoy en el Estadio Monumental entre Universitario versus Sport Boys. Ahí va la foto respectiva para el equipo rosado también. La foto del equipo merengue. Estamos esperando el inicio, a ver, un minuto de silencio. Un minuto de silencio en este partido entre rosados y cremas.
Club 91 aquí por Radio Santa Rosa 1500 AM todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. La novedad es que está esto.